When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Breathe, breathe. I'm a motherfucking beast, beast. Southpaw. Comisión de Atletismo de Nueva York. Aquí tienes. Esa porquería es lo que lo protegerá. Muchachos, dejen de molestar, que ya es hora. Mira lo que dice aquí. Vale cuidar bien de eso, John. Ya estamos de vuelta en los vestidores. La comisión está aquí. Están viendo cómo vendan las manos de Billy. Sí, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. ¿De dónde sacaste eso? Adivina de dónde. ¿Estamos en lo que quedamos? No sé de qué hablas. Ya cállate. Es el momento. ¿Como la vez anterior? Pueden dejar de estar jugando. Ya. ¿Ya qué? Cállate. Debe concentrarse. No me oye. Hay audífonos. Muchas gracias. Claro, mi amor. Sí, te avisaré cuando termine. ¿De acuerdo? Sí, también te amo. Hola, Jordan. Sí, claro, sí, haz tu tarea. Te veo en un minuto. Hey, hola. Hola, chicos. Listo. Hola, Monke. ¿Todo en orden? Con eso. Sí, todo bien. Sí, salgamos, hermano. Hola. ¿Estás listo? Que no te golpeen mucho. ¡Qué golpes tan duros de Darius Jones! ¡Al cuerpo y a la cabeza! Poniendo con esto distancia entre él y Billy Hope en el tablero. Este chico Jones es súper rápido y está matando a Billy con su mano izquierda. Jones, que es de golpes rápidos, lleva hasta ahora ganada la mayor parte de los rounds. ¡Las manos arriba! ¡Protégese, oso! La multitud se anima con el derechazo de Hope en el labio. Eso es. Buena combinación de Hope. Vuelve conmigo, maldito. Y ahí va otra vez, Jim. No se detiene. Otro round frustrante para Hope. Tranquila, no está herido. Golpes van y vienen de ambos lados en esta pelea. ¿Qué esperas, Billy? Jones lo retrae con otro gancho. Oh, buena combinación. Contra Jones de nuevo al cuerpo. ¡Apártate de las cuerdas, amor! Trata de ponerle fin replegando a Hope de nuevo sobre las cuerdas. ¡Yo te estrangulo, maldito! ¡Ah! ¡Eso tiene! ¡Eso lo sostiene! ¡Sepárense, dije! Muy cerca de la esquina de Hope está su hermosa esposa Marie, que creció en un orfanato de Hell's Kitchen. ¿Y el ojo? Si lo sigue golpeando, estallará. Tú cura el maldito. El doctor de la Comisión Estatal está revisando el ojo izquierdo de Hope. Pero la pelea continuará. Hemos visto a Billy Hope
ganar peleas en las que se veía mucho peor que en esta. Nada cambia esta noche. Está junto al cuadrilátero el ligero semicompleto Miguel Magic Escobar, al que le encantaría retar al ganador. Manténlo alejado de ti. Y no te pongas frente a él. Descontrola y reubícate. Es como el toro y el matador. Es tu cuadrilátero, tú eres el campeón, ¿no? Entonces tienes que hacer lo tuyo. Billy, hazme un favor, ten las manos arriba. Por favor. Oye, concéntrate. Acábalo, no hay tiempo de estupideces. Acábalo para podernos ir a casa. Acábalo, este no es un maldito cuerpo. Deja de jugar y acábalo. ¡Más, mi oso! ¡Vamos! Va a empezar el décimo round. A Billy Hope le sigue sangrando el ojo izquierdo. Los que lo aman dirían, ¿defensa? ¿Qué es eso? ¡Qué buen derechazo! ¡Estupendo! Eso es, amor, eso es. ¡Qué buen golpe ha dado Darius Jones dándole a Hope de su propia medicina! ¡Fue un golpe duro para Hope! ¡Derechazo de Hope! ¡Lanza Jones a las cuerdas! Es de los mejores golpes que Hope ha dado desde la mitad de la pelea. ¡Y cayó al suelo Jones! ¡Qué buen golpe! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tremendo giro en favor de Hope en el décimo round! ¡Wow! ¡Mírame! ¡Vaya golpe! ¡Ya es tuyo, Billy! ¡Ya es tuyo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tony Wiggins lo dejará seguir peleando. ¡No por mucho tiempo! ¡Ese derechazo tal vez puso fin a la pelea! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Se acabó! ¡Esto se acabó! Un knockout le da el triunfo a Billy Hope. Te lo dije, Jim. Mientras haya un Billy, hay esperanza. Siempre saca la casta. El campeón de peso crucero Billy Hope ha defendido por quinta vez su título en el Madison Square Garden. Vamos con David Diamante para el parte oficial del knockout. Damas y caballeros, desde la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden, el tiempo oficial al terminar, 1 minuto 18 segundos del round número 10. El ganador por knockout, aún invicto e indiscutido campeón del mundo, peso crucero de la CMB. Está mejor para un día, te pagan. La AMB, la OMB y la FIB, el ganador. Venga pelea. Justo cuando creíamos que no había esperanza, resurge Billy. De un orfanato de Hell's Kitchen a una carrera profesional de boxeo en el Madison Square Garden, unas cuadras de distancia y millones de kilómetros. El recorrido que Billy Hope ha hecho en su vida. Oye, John, saca los cinturones para la conferencia de prensa. ¿El nuevo? Los otros están en el auto. Está bien, tú trae ese. ¿Quieres, Mikey? Te veo en la bien, conferencia. Bien. Date prisa, Mikey. Hay conferencia de prensa. Gracias, cuídalo, Eli, te veo. Gracias, Eli. Oye. No. No sé, Eli. ¿Qué pasa? Estoy sangrando de sí. La boca. ¿Cuándo se me quitará? Tranquilízate, amor. ¿Estás bien? Estoy bien, amor. ¿Te traigo agua? Sí, pero primero me daré una ducha. No. ¿Puedes quitarte las calcetas? ¿Tú sola? Sí, pero me ducharé con ellas. Sí, adelante. Billy, la mayoría esperábamos que ganaras. ¿Esperabas una pelea tan difícil? Sí, no sé, esperar, puedes esperar todo. En realidad, yo esperaba subir al cuadrilátero y verlo caer solo a la lona. No, la verdad, sí esperaba una pelea difícil. Sí, mi
familia se inquieta. A propósito, Leila, ya vete a dormir, amor. Billy. Billy, acá. Billy, a los 43 y... ¡Wow! ¡Invicto! Se te está acabando ¿Puedes el... ¿Puedes repetir eso? ¡Impresionante! ¿Con quién pelearás? ¿Con quién pelearás? Oh, Jordan, yo conozco que... a uno. ¡Yo! ¿Qué dices? Todos los fans del mundo quieren verlo. Solo dime, ¿quién más hay? Tu gente lo sabe, toda esta linda gente lo sabe. Yo lo sé. ¿Qué haces? Y que no me darás la oportunidad. Solo eso quiero, una oportunidad. Perdona, disculpa, ¿quién eres? Tú sabes quién soy, preciosa. Trata de matarte. Dejemos algo en claro. No te ha golpeado un hombre de verdad. ¿O sí? ¡No te ha golpeado un hombre de verdad! ¡Vas a ver! Ese sujeto no sabe lo que es un buen golpe, ¿eh? ¡Créeme! ¿Qué has estado viviendo? ¿Sabes qué? Tú no eres campeón, solo te gusta lucirte. ¿Por qué te da miedo pelear conmigo? Fue un buen espectáculo el de hoy, ¿no, Jordan? Así es. Fue un asunto muy serio, fue ¿no? Fue una excelente pelea, excelente. Que pasen una buena noche todos, ¿sí? ¡Solo firma el contrato! ¡Solo firma el contrato, Billy! Gracias a todos. ¡Quiero que la arregles! ¿Que la arregle? Miguel es un bocón. Voy a callarle la boca. ¡Arréglala! Tori tiene sentido. Si da dinero, tiene sentido. Da dinero. ¿Y eso no la tiene? Billy, un momento. Tiene no. ¿Quieres que Miguel pelea mejor que yo? No dije eso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Espera. ¿Repetirlo? Oye. ¿Quieres que lo repita? ¿Pelearás conmigo? ¿Quieres que lo repita? ¿Qué quieres que haga? Frente a toda esta gente. Lo siento. Es que no te preocupes, entiéndeme. No te preocupes. ¡Ahí viene Billy! ¡Billy, te amo! ¡Pero soy mejor! ¡Mira! ¡Billy! ¡Una fotografía, Billy! ¡Voltea! ¡Eres un campeón, Billy! ¡Estuviste maravilloso! ¡Una copia como una Quiero quitarte ese vestido. Sí, también yo. No imaginas cuánto. Pon eso en la oficina. Oh. Ven acá. Sígueme. Ven conmigo. ¿A dónde vas? Ven acá. Ven conmigo. Voy a dejar mis cosas. Voy a traerte hielo. ¡Leila! Algo de comer. ¡Leila! Oye. Shh. Puede estar dormida. ¡Leila! ¡Hola! ¿Cómo va Felicidades, todo? Felicidades, señor Billy. ¿Está despierta? Sí, tal vez lo esté esperando. Dime que no vio la pelea. Mamá, papá, yo. Ya te vi. ¿Tratas de engañarme? Vengo por mi abrazo. ¡Despierta! ¡Sí! Hola, amor. No, te extrañé mucho. Te extrañé, papá. ¿Puedo contar? Uh-huh. Ese es grande. Sí. Ocho. Te golpearon mucho hoy. Sí, debiste ver al otro. No lo creo. Se tiene que dormir. También tú. Vamos, se acabó la fiesta. Vamos. ¿Por qué no puedo ir a tus peleas? Dile por qué no puedo ir a tus peleas. Mamá cree que son muy violentas, sí, amor. Pero veo cosas así en la televisión todo el tiempo. Ah, ya lo sé. Veo The Walking Dead con Gloria. Eso ya no pasará. Tú, arriba, muévete. Hora de irnos. Está bien, ya voy. Vamos, hay que dormir. Por favor, no. Papá me dejará. ¿Tiene un teléfono? Lleva 2 meses con él. Me miras como si estuviera loco. Tú me pediste que se lo diera. ¿Teléfono a los 10 años? Fuera. ¿Al menos fuera. Tiene contraseña? Papá cree que está bien. Es que a veces... Creo que papá te confunde con los otros niños que están siempre a su alrededor.
Hablas de Mikey y John, ¿verdad? Así es, amor. Te quiero mucho. Hablo en serio. Lo sé. A dormir. Oye, aléjate de mi hija. Tú, salte. ¡Fuera! ¡Vete, papá! Buenas noches. ¿Qué te gustaría? Quiero tomar un descanso. Quisiera que pospusiéramos la pelea con Turi, pensarlo y programar una pelea para el año entrante. ¿Por qué? No me gustó lo que vi esta noche. ¿Qué viste? ¿Esta noche me viste ganar? Amor, mira tu rostro. ¿De qué estás hablando? De tu rostro. Amor, ¿qué quieres decir? ¿Te puedo preguntar algo, amor? ¿Qué? Si yo te dijera, mira tu rostro, mira tu rostro, y empezara a llorar, ¿qué dirías? Lo siento. No, está bien. Lo siento, pero... Está bien. Me asustaste mucho. No puedes seguir peleando así. Oye, ¿esta noche gané? Sí, pero es tu forma de pelear. No, ¿de qué estás hablando? Mi forma de pelear nos compró esta casa, te compró ese hermoso vestido y... Sí, lo sé. Le dio a Leila una maldita escuela privada. Lo sé, amor, lo sé. Lo que hay en esta casa, ¿sí? Esta maldita vida, la compraron pero mis peleas. Pero quiero disfrutarlo. ¿A qué viene contigo. Eso? Contigo. Esta charla se tiene cuando pierdes, no cuando ganas. Entre más te golpean, más fuerte peleas, lo entiendo. No quiero escuchar eso ahora. Pero ahora recibes más golpes antes de reaccionar. Oye, escúchame. Fue una buena noche, ¿sí? Te amo, pero es todo lo que me interesa. Nosotros tres. Es todo. Solo eso importa. Así que te diré la verdad. Sufrirás daño cerebral en 2 años si continúas con esto. Piensa en ella. Cuando se gradúe, ¿cómo te quieres ver? ¿Por qué tienes que sacar una realidad ahora? ¡Diablos! Dilo y lo haré, ¿de acuerdo? Dilo y lo haré. Ven acá, amor. Te tendrán en la burbuja de Billy el Grande y te sacarán provecho. Pero cuando esa burbuja estalle, todos saldrán como cucarachas. Y Leila y yo estaremos para recoger los pedazos. ¿Recoger los pedazos? No lo sé. ¿Sabes algo? Tan solo fueron 10 rounds. ¿Qué dices? Solo peleé 10 rounds, así que ¿sabes lo que significa? ¿Qué significa? Significa que aún me quedan 2 rounds por pelear. Ah, ¿quieres pelear 2 rounds conmigo, campeón? Sí. Eso me impresiona. Eres valiente. Ven. Sí. Wow. Mi amor. Deberías ver al otro sujeto. Hay medalla de oro en tu futuro, hermosa. Gira y más alto. No. No gires. No tan alto, mi amor. Sí, es buena. Yo traje
Traje esto para ti. Lo integré para la gente de HBO. 2 años, 3 peleas. Uh-huh. Oigan, el que gane... Vendrá uno de estos. ¿Otra vez obsequio? Mira eso. Oiga, ¿ya viste? Mira el tamaño. Oye, le debo dinero al gobierno, voy a empeñar esto. ¿Es de los que tienen piedras? ¿Tienen piedras? Sí, Gabe, tienen piedras, como el último contrato. No gastes. ¿El tuyo también tiene piedras? ¿Y si tendrán en talla grande? Que lo disfrutes. Toma, es demasiado. No se realizarán. Billy lleva conmigo 10 años. Sé lo que le conviene. Y yo soy su esposa hace 100 años. Sé lo que le conviene más. Jordan necesita descanso. ¿Para qué? ¿Ver puestas del sol en la playa? Sí. ¿Cuánto tiempo hará eso? ¿8 días? ¿15? Luego empezará a buscar qué hacer y a morderse solo si no le das algo más que hacer. ¿Tratas? ¿Tratas de asustarme? Somos amigos hace claro tiempo. Claro que no. No tuvo que pagarme un centavo por esto. Todos los pugilistas se acercan a mí tan solo por mi relación con Billy. Somos familia, Mo. Lo sé. ¡Papá! No, estábamos hablando mal de ti. Campeón, hubieras oído lo que Mo decía de ti. Yo le dije, ¿el campeón? ¡Jamás! ¡Papá, salta conmigo! Ya voy. ¿Estás bien? Sí, ¿tú cómo estás? Déjame sentar contigo. ¿Estás bien? ¿De qué están hablando? ¿Un poco de hielo, amigo? Mira, Billy, le dije a Maureen ¿sí? que comprometía a HBO con 30 millones de dólares. 10 por pelea. Ya te dije, no peleará con Turi. Así es. ¡Papá, qué esperas! No se vaya a romper el cuello. Se está riendo. Ay, Mo. ¡Papá! Ya voy. Quiero agradecer a todos los del club de niños porque este lugar salvó mi vida. Crecí en el sistema. Mi madre me tuvo cuando estuvo encarcelada. ¿Cómo escribes encarcelada? Solo vi en la cárcel. No importa, olvídalo, amor, olvídalo. Me dejaron en un orfanato. No quiero hacer eso, no puedo hacerlo. Oye, espera. No puedo hacerlo. Espera. No quiero hablar querido, de esto. ¿De qué no hablas? No quiero hablar de esto. ¿Cómo que no? No quiero pararme frente a un grupo de personas y contarles mi maldita historia. No quiero mi amor, contarla. Oye, espera, estás nervioso, tranquilo. No, me ¿sí? van a ver como un idiota. No, te aman. No esos niños te aman. Y es por ellos, es caridad, amor. No estés nervioso. Está bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ponte tu pantalón. Vámonos para poder regresar temprano, ¿quieres? Oye, Leila. Voy a decirte algo. Y es muy importante, ¿sí? Quiero que escuches. Te amo. Te amo. Eres tan predecible. ¿De veras? El Club de Niños de Nueva York le da la bienvenida al campeón de peso crucero del mundo, Billy Hope. Hola. Creo que prefiero un par de golpes que estar aquí arriba, pero... Bueno, no estaría aquí esta noche de no ser por el club de niños. Me dio una cama, me dio mi primer par de guantes. Los guantes solían mal y estaban muy, muy viejos. Pero eran míos. Míos. Mi alma estaba en esos guantes. Oye. Me dieron un hogar. Héctor, tranquilo. Conocí a mis chicos. Si fuera ustedes, me alejaría de esas casas. Compórtense, hay mucha gente rica. Cuando tenía 12 años, había una niñita muy, muy delgada y despeinada y había sufrido. Estuvo a mi lado cuando me encarcelaron un par de veces. Sabía que estaba ahí. No estaría aquí sin mi esposa Maureen. Increíble. Ustedes, de autos elegantes, vestidos elegantes y
trajes elegantes, de hermoso cabello. Algo de ese dinero. Tómenlo y denos un poco. Gracias. ¿Alarde? Tengo vitalidad, es un nivel arriba de alardear, es lo nuevo. ¿Qué más? ¿Qué la más gente puedes ya decir? Está cansada de lo viejo. Miguel, muchacho, ahí viene. Hablando de viejo, vean esto. Billy, ¿por qué te vas tan rápido? Vámonos ya, mi amor. Espero que no creas que es personal. Sí, yo no solo quiero pelear. No me toques. Camina. No vale la pena. ¿Tengo que acostarme con ella para hablarte? No le hagas caso. Sigue caminando. Vamos, vámonos ya, Billy. ¿Qué te parece si tomo a tu mujer y luego tu cinturón? Vámonos de aquí, mi amor. Mi amor. ¿Y si tomo tu cinturón? Vámonos a casa. ¿Y luego tu mujer? No lo escuches, amor. ¿Lo conseguí? ¿Lo conseguí? Vámonos a casa, aléjate. Basta, basta. Billy. Billy. Quiero tu cinturón. Maldito. Estás bien. No, sé qué hacer. La recuesto. No sé qué hago. ¡Ayuda! ¡Llamen al 911! Oye, tranquilo. ¡Pidan ayuda! No, calma. ¡Héctor hizo eso! ¡No fui yo! ¡Suéltame! ¡Héctor! ¿Qué rayos hiciste? ¿En qué estabas pensando? ¡Lárgate! Sí, Estás bien. Veme los ojos. Es mucha sangre. No. Es mucha sangre. No es mucha sangre. No. Amor. No. Está bien. Está bien, amor. Te amo. No. Oye. No. No, Lena. No es tanta sangre. Lena. Sí. Llévame a casa. Sí, oye. Llévame a casa. Amor. Llévame. Quiero ir a casa. No, tranquila. Vamos a ir a casa. ¿Quieres ir a casa? Sí. Tranquila. Sí. Está bien. Resiste, amor, resiste. Espera. ¡Ey! Espera, amor. No. Veme los ojos, amor. ¡Demonios! Quédate conmigo, amor. No me dejes, amor, por favor. No me dejes, bebé. Lamentamos su pérdida. Trataré de hacer esto lo más simple posible. Necesitamos un testigo que identifique al que disparó. Nadie habla ni quiere involucrarse. ¿Recuerda usted algo? ¿Qué hora es? 6:00 a.m. Sabemos que fue una noche larga, pero debemos hacerle unas preguntas. El ama de llaves está con mi hija y yo no encuentro mi teléfono. Necesitamos un momento de su tiempo. Alguien de su gente, ama, tenía un arma. Dijo ser su guardia de seguridad, pero no tenía permiso para portarla. Mi hija despierta a las 6:00. Entiendo. Le pediré algo, señor Hope. Si recuerda algo que nos quisiera decir,
No dude en llamarnos. Gracias. Gracias, señor Hope. Hola, amor. ¿Tienes hambre? Iré a la cocina por algo y te lo traeré. No. Está bien. Está bien. Mamá no la apaga. Bien. Lo siento, amor. Papá. Sí, amor. Olvídalo. Bueno, que duermas bien. ¿Dónde has estado, Billy? Hemos tratado de localizarte. ¿Quieres hablar conmigo un segundo? Por favor, deja que vaya contigo. No. Por favor, háblame 2 segundos. ¿De qué quieres hablar? De lo que esté en tu cabeza. Solo espero que no trates de hacer algo estúpido, como ir tras Miguel o Héctor. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar ahora? ¿Quieres hablar de algo ahora? ¿Eh? ¡Háblame, maldito marica! ¡Háblame! ¡Maldito marica! Tú eras. Lo siento. El que debía cuidar de ella. Tú eras el encargado. Tú eras el que debía cuidar de ella. ¿Eh? Lo siento por Mo. Lo siento por tu pequeñita. Sí, no, no. Lárgate de mi casa. Lárgate de mi casa. Lárgate. Lárgate. Maldito. No necesito nada. No necesito nada. Thank you.
está. ¿Quién es? Abre la puerta. ¿Quién es? Busco a Héctor para darle un dinero. Guarda. Puedes dármelo a mí. No, debo dárselo a él. Bueno, aguarda. Héctor no está. ¿Dónde está? ¿Está con Miguel? No lo sé. A mí no me dice nada. ¿Vas a darme dinero o no, eh? ¿Tienes hierba? ¿Eres su esposa? No tengo que serlo. Hoy no. Eso no es dinero. ¿Tienes hierba? ¿En dónde está? Tengo hijos. ¿Ven, amor? Nada. ¿Acaso estás loco? Mamá te quiere. Tengo hijos. Mamá. Rayos. Necesito hierba. ¿No traes algo? Oye. Oye. Te estoy hablando a ti. ¿A dónde diablos vas? Me tendrán en la burbuja de Billy el Grande. ¡Billy el Gran Ho! Escucha, Billy. Estás sacando mucho dinero. Lo de la hipoteca, los honorarios legales de tu amigo Gabe, los impuestos vencidos, incluyendo los de propiedad. Todo ha empezado a sumar. Hay muchos gastos vencidos de hace meses. Pues págalos. ¿Con qué? Con mi maldito dinero, Simon. Por eso estoy aquí, Billy. El dinero se está acabando. Debes ver qué está pasando. Necesitas recortes. Ya se llevaron dos de tus autos. ¿Qué es lo que pasa? Es muy simple. ¿De qué se trata? ¿Me estás robando? ¿Qué? ¿Me estás robando, Simon? No. Yo he venido a ayudarte. Si quieres, yo me puedo encargar. Por favor. Entrégame todo eso a mí. Está bien. Deja todo eso conmigo. Yo me encargo. Muy bien. Billy, solo quiero decir que lamento todo esto. Mira, Billy, con esto resolverás tus problemas. ¿Y qué es eso? Es el contrato, la pelea Turi. No voy a fingir, entiendo tu pena, pero sé que la superarás subiendo al cuadrilátero. Sí, no, no querría que lo hiciera. No quería que firmaras entonces, ahora querría que firmaras el contrato. ¿Por qué lo dices? Cada vez que te veo pelear, subes a pelear solo. Cada vez que sangras, esa es tu sangre. Sentado en ese banco, te sentías morir, pero te levantaste. Lo hiciste. Tú necesitas eso. ¿Quieres que Leila crezca como tú en las calles? Son tres peleas, Billy. Regresemos a hacer lo que sabemos. En el cuadrilátero te sentirás diferente. No se trata de contratos. Es por la familia. No sé qué haría sin ti, amigo. Tú no te preocupes, Billy. Nadie hubiera esperado que Khalil Turi pudiera dominar en esta pelea a Billy Hope. Hope pelea después de la inesperada muerte de su esposa, sin agresividad, con el único deseo de seguir recibiendo un castigo. ¡Quítate de las malditas cuerdas! Permitiendo que Turi lo golpee con ambos puños en el cuerpo y la cabeza. ¡Termínalo ya! Ha estado sangrando desde la primera campana. ¿Qué
finalmente da un derechazo. Ha dado tan solo unos cuantos. Y por mucho, ha sido una golpiza de Khalil Turi, cuya puntuación parece haber superado a la de Billy Hope y tal vez ha dado el toque final a la gran carrera de Hope. Tienes que concentrarte, ¿comprendes? ¿Eh? Billy, escúchame, no voy a ver esto, no voy a ver que te pase, que nos pase a todos nosotros. Billy, si no le das pelea, haré que la paren, se acabó, ¿me oíste? Se acabó, despierta, campeón. No la pares. ¿Eh? Billy, no mírame, ¿qué rayos hacemos aquí, eh? Tengo que pararla, Billy. ¿Me oyes? No voy a ver que nos pase esto, ¿entiendes? No dejaré que... Sigue volteando en busca de Maureen. Está perdiendo la cordura, hermano. ¡Un minuto! Está acabado. Ya no es un campeón. Termínalo. Manos arriba, pelea. ¡Fuerza! Debes concentrarte, ¿sí? ¡Listo! Bien, hazlo, Billy. Terminado terriblemente esta noche. ¿Y Jordan? ¿Hay alguien aquí? No puedes golpear a un referee. ¿Cómo demonios se te ocurrió? Fracturaste su nariz. Le destrozaste el pómulo. ¿Qué te sucedió, Billy? Era el mejor contrato de nuestra vida y lo arruinaste. Pasará un año para que revisen tu suspensión, o sea, cero ingresos. La multa por golpear a un referee es de 6 cifras. Te demandó por salarios perdidos y trauma emocional. Congelarán todas tus cuentas de inmediato y la cadena nos demandará por violación de contrato. Escucha, debes vender la casa para cubrir no las deudas. Vender la casa. No, no venderé la casa. Es casa de Lila. No tienes opción. Si no lo haces, te la van a expropiar. Es un asunto muy serio, Billy. No. Voy a entrenar con él y luego ya estaré listo para otra pelea. No creo que algún entrenador quiera aceptarte. ¿Qué? No necesito otro entrenador. Lo haré con él. Ellie está con otro pugilista. ¿Quién? ¿Con quién está? Miguel Escobar. ¿Qué? ¿También trabajas con él? Sí. Sabes que si da dinero, tiene sentido. Son negocios, Billy. Sé que extrañas a Maureen. Yo también la extraño. Si estuviera aquí, estaría enfadada contigo. Tienes que recuperarte. Necesitas ayuda. No hables así de mi esposa. Vete al diablo. Renuncio. Ya no puedes pelear, Billy. Hazte un lado. Sabrán como cucarachas. Síganlo y que no rompa nada a la salida.
Papá, ¿dónde estás? ¿Papá? 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 ¡Papi! ¿Papá? ¿Qué pasó? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Ayúdeme! Señor Hope, ¿qué ingirió, señor? ¿Qué ingirió, señor Hope? ¿Qué ingirió? ¿Qué clase de medicina ingirió, señor Hope? Señor Hope, ¿qué ingirió, señor? Su hija está bien, señor Hope. Ella llamó al 911. Tuvo un accidente. Está en buenas manos. No, necesito... Lo encontramos con un arma cargada, señor Hope. Estaba alcoholizado con una menor presente. Tranquilo, señor Hope. ¿Dónde está? Vamos a ver de aquí. Está bajo los cuidados de servicios a menores. No. Todo está bien. ¡No! Tranquilo. Está bien cuidada. No. Tranquilícese. ¿Se va a hacer daño, señor Hope? Recuéstese, señor Hope. Va a estar bien. Tranquilo, respire. Respire. Recuéstese. Todo está bien. Tranquilícese un segundo. Va a estar bien, señor Hope. Solo respire profundo. Va a estar bien. Va a estar bien, señor Hope. Solo relájese. Maureen. Siéntese, señor Hope. No, espere, ¿qué le pasa? Solo quiero abrazar a papá. Señor Foreman, controle a su cliente. Vamos, siéntate, Bill. Gracias, podemos empezar. El asunto de esta mañana es la custodia provisional de Leila Ray Hope, una menor. ¿Cuándo me podré llevar? No interrumpa, señor Hope. La niña no tiene más familia, ¿no es así? No, señoría. Mi cliente y su esposa crecieron en un orfanatorio. Entiendo. Y por eso estas circunstancias son un poco más penosas para todos. Quiero a mi hija de vuelta. Soy su padre. Por desgracia, no es suficiente. Este juzgado está consciente de la tragedia que sufrió su familia, señor Hope. Sin embargo, ha elegido un comportamiento peligroso y alarmante, teniendo la custodia de su hija. Con armas cargadas, con alcohol y violencia. El señor Hope se someterá a un plan que la corte diseñó. Dicho plan incluirá terapia individual, al igual que sobriedad y clases de control de ira. Y ordeno que la niña permanezca al cuidado de servicios familiares hasta que el padre demuestre su capacidad de cumplir los deberes de un padre responsable. ¿Qué? Regresarán en 30 días. ¿30 días? A revisar su progreso. ¿Qué diablo significa 30 días, Bill? Cuide su lenguaje, señor Hope. 30 días al diablo. Tranquilícese o lo acusaré de desacato. Por favor, no quiero. Última advertencia. No quiero irme. Por favor, Bill. Llévense a la niña, por favor. Quédate conmigo. Por favor, solamente quiero abrazar a mi hija oficial. ¡Papá! ¡Leila! ¡Señor
¡Respira, por favor! ¡Despídese! ¡Quieta! Eso no es necesario. ¡Despídese! ¡Déjenme tranquila! ¡Papá! Señor Hope, fue suficiente. Lo acusaré de desacato. Embargada. Solo una casa, ¿no? Oye, gracias por ir por mí. De nada, Billy. Pero no puedo pagarte ahora. Vete al diablo. No quiero que me pagues. Sabes que nunca estuve por el dinero. Jamás. Gracias. Lo siento, Billy. Sí, gracias. Once upon a time in the project. I'm at a CeeLo game and my dice hit. ¿Ese lugar? Sí. ¿Quieres que entre contigo? No, gracias. No. Tengo que hacerlo solo. ¿Es tuyo? No, por favor. Yo no te lo obsequio. No lo aceptaré. No lo quiero. Cuídate mucho. Igual tú. Llama si necesitas algo. Sí, lo haré. Bien. ¿Estaré en contacto? Sí, cuídate, John John. Saluda a Mikey y a Gabe, ¿quieres? Lo haré. Adiós. Vete a las cuerdas. Ya hice esta tontería. ¿Qué dijiste? A 50. Oye, ti. ¿Trabajaron con esos guantes? Oye, ti. Billy Hope está ahí. Ahí sentado. ¡A trabajar!
señor Stig Wills? Me trae a Billy Hope a mi gimnasio. Estoy buscando dónde entrenar. Y no sé, tal vez un entrenador. Ya no entreno a profesionales. Actualmente no soy un profesional. ¿Crees que no sé eso? También dice ahí que me quitaron a mi hija. Sí, lo dice. Mi vida se convirtió en todo un caos. No se me olvida esa pelea de Night Train. ¿Sabes de qué hablo? La recuerdo. Fue que una gran pelea, ¿sí? Eres un gran entrenador. Él ganó esa pelea. Disculpa, si mal no recuerdo, y lo recuerdo bien, tú la ganaste. Fue por decisión. ¿Lo recuerdas? Sí, gané esa pelea. Creo que Jordan Mains la pagó. Pero ahora... ¿Jordan Mains pagó por ella? Sí, no lo sé. Así se maneja el boxeo. ¿Cómo vienes aquí a decirme eso? Solo digo que por eso vine. Night Train fue el único que me venció y sé que tú lo entrenaste. Y no sé cómo entrenas, pero por eso vine. El caso es que no podrías con las reglas de aquí. Puedo sujetarme a las reglas. Puedo con ellas. Créeme, crecí en el sistema. Puedo con las reglas. ¿Viste al chico que hizo 50 abdominales por quejarse? Sí. Es una regla aquí. Cero alcohol, cero drogas. Nada de tonterías ni llegadas tarde. Nada de problemas. Aquí no quiero problemas. Yo debo proteger a estos jóvenes. Yo aquí los entreno para que sean hombres de bien. ¿Quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. Porque no podrás dar un golpe adentro ni afuera hasta que yo te lo diga. Sí, de acuerdo, diablos, acepto. Sin maldiciones, ¿no te lo dije? ¿No te lo dije? No, sí, sin maldiciones. El boxeo no se maneja con esto, se maneja con esto. El boxeo es como el ajedrez. Sí, entiendo, diablos, sí, entiendo. No, el diablos, no, sí. ¿Tú ingieres drogas? ¿Estás intoxicado? Estoy sobrio, estoy bien. La gran droga blanca. Hope le gusta de todo. ¿Viste esto? Sí. Sí. Necesito un trabajo. Debo probarle a la juez que puedo con un trabajo. A nuestro conserje le dio un derrame. Él aseaba todo el gimnasio. Si hicieras eso, te pagaría su cuota y recibirías un sueldo. O sea, ¿que quieres que hacía los malditos inodoros? Todo el gimnasio. ¿Yo debo limpiar lo que ensucia a esta gente? ¿Es lo que piensas de mí? Quieres un trabajo. ¿Qué te pasa? No voy a limpiar los malditos inodoros, por favor. ¿Quieres el trabajo o no? Nah, vete al diablo. La renta, el primer día del mes. ¿Y la luz? El primer día, uno del mes. De acuerdo. Pagas la renta, ¿eh? Sí. Es por acá. ¡Oye! Aquí hay un cliente que se va a quedar en el departamento. ¡Explícale las reglas! Tres llaves. Esta cierra, la otra es de seguridad. Creí que nunca volvería a ver uno de estos lugares. Ni yo. Salúdame, Leila. ¿Puedo ayudarle? Mi nombre es Billy Hope. Leila, vengo a ver a mi hija. La juez requirió dos análisis de drogas por semana y una muestra de cabello por mes. Si se salta alguna, tengo que informarlo. ¿Cuándo veré a Leila? Cuando llene esta forma. ¿Cuál es su dirección actual? Me estoy quedando en el Tassler. Estaré ahí hasta que consiga algo mejor. ¿Dónde quedarme? Algo que sea de mi propiedad. Uh-huh. ¿Y ya consiguió algún empleo? Sí. ¿Dónde? En el gimnasio. ¿Gimnasio? En el Wills, en la 156. ¿Quién le dio el empleo?
Yo me lo conseguí. ¿Quién le dio el trabajo? El dueño del gimnasio. ¿Y su nombre es? Dick Wills. ¿Dick Wills tiene un número de teléfono? No tengo teléfono. No lo sé. ¿Cuánto le pagará? Aún no hemos discutido eso. ¿No ha empezado en el trabajo? ¿Mm? ¿No ha empezado en el trabajo? No, usted solamente preguntó si ya tenía trabajo. Sí. Y le dije que ya tenía. ¿Ha ingerido drogas o bebidas alcohólicas? No, no, pero no he dormido, no. ¿En alguna forma de medicamento? Tomé un Advil. ¿Anotará eso? Sí. Tomó un Advil. No la puede ver. Son las preguntas de la forma. Es el protocolo que solamente que tienen que revisar los exámenes. Se lo pregunto porque vamos a ver a Leila y quiero saber en qué condiciones está. Soy un maldito desastre. ¿Cuándo voy a ver a mi hija? ¿Debemos dejar que la vea si es un maldito desastre? Si veo a mi hija, me sentiré mucho mejor. ¿Ella se sentirá mucho mejor? Sí. ¿Se siente en condiciones de ver a su hija hoy? ¿Quiere ayudarme? ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere ayudarme? Quiero ayudar a Leila. Esa es mi prioridad. Hola, amor. Hola. Mi amor. ¿Estás bien? ¿Nos da un segundo? Leila, ¿te sentirás bien con él? ¿Si yo me quedo ahí? Sí. De acuerdo. Muy bien. Voy a estar acá. Amor, ¿qué sucede, amor? ¿Alguien te tocó? ¿Te hicieron daño? No. ¿Te pusieron la mano encima? No. ¿Te pusieron la mano encima? Solo dímelo. Mm-mm. Leila, ¿no quieres hablar? No hay nada que decir. Me defraudaste. Oye, no me digas eso. ¿O qué? ¿Vas a ponerme algún castigo? Hija, sé que estás enfadada conmigo. ¡Tú no sabes nada! Oye, oye, aguarda, aguarda. ¿Ya me puedo salir? Hija. Claro que sí. ¿Sí? Leila. ¿Sale? Leila, solo dime algo. Vámonos, Talia. Espera, quedan un par de minutos. ¿Es tu papá? Ya no estoy tan segura. Leila, ¿quieres venir? Leila, ¿quieres volver? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres un trago? No bebo. Acepto el trabajo. Al frente, atrás, atrás, relájense, relájense. Uno, dos, derecha, izquierda. Crucen las manos, al frente, atrás, atrás. ¿Te ayudo, campeón? Eso es, sí, al frente, atrás. ¿Cómo te llamas? Atrás. Copy. Atrás. ¿Qué nombre es ese? A mi mamá le gustan los conejos y me puso Copy. ¿Sí? Nunca creí que Billy el Grande estaría aquí. Estoy tratando de cumplir con algo. Sí, lo entiendo. Perfecto, relajen los brazos. Nada más. ¿Puedo tener una foto contigo? Sí, cuando termines de hacer esa porquería. No digas que dije eso. Eso es, de nuevo. ¡Al frente! Eres muy exigente contigo.
No se aprende todo en un día, ¿entiendes? Sí, señor. ¿Entendiste? ¿Listos? ¡Los guantes! Señor Hope, ¿puedo hablarle un momento, por favor? ¿Qué pasa? ¿Leila está bien? ¿Y Leila? Ah, ella no quiere verlo hoy. ¿De qué habla? Ella no quiere verlo hoy. Lo siento. Pero creo que hay que darle su espacio y respetar sus deseos. ¿Leila le dijo eso? Sí, señor. Anoche, en una esperada pelea, Miguel Escobar venció a Khalil Turi por knockout en el cuarto round. Un knockout increíble del que Turi no se recuperó. Miguel ahora es el nuevo campeón de peso crucero de la CMB, un título que ostentaba Billy Hope. ¿Te quieres casar conmigo? No sé. Déjame revisar mi agenda. Ya te avisaré. Pediré tu mano. Estaré esperando. Ajá. ¿Qué te pasa? ¿No dijiste que no bebías? ¿Crees que no se puede adquirir un hábito? ¿Qué estás haciendo aquí? En serio, este es mi espacio. ¿Me das un vaso con agua? Claro. Solo agua. Beber es como un deporte. Un deporte solitario. Ayúdame, solo trato de conectarme. Es que... No quería irme a casa. 100 metros cuadrados de... Nada, ¿entiendes? ¿Tienes planes? No sé de qué estás hablando. ¿Sabes qué harás con ese entrenamiento que necesitas desesperadamente? ¿Qué harás con él? Voy a pelear y luego a recuperar a mi hija. ¿Y luego terminarás aquí? No entiendo. ¿Qué te trajo aquí? Una basura asesinó a mi esposa y... ¿Y tú qué hiciste para estar aquí? ¿Por qué la asesinaron? Oye, con todo respeto, no he dormido mucho. ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? Ya te dije lo que... ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te dije lo que pasó. ¿Por qué? No puedo decirte por qué. ¿Qué significa por qué? Olvídalo. No sabes ni escuchar. ¿De qué te ríes? ¿Es divertido para ti? ¡Es divertido para ti! Eres basura. Vete al diablo. ¿Lo ves, campeón? Es por eso que estás aquí. ¡Por eso estás aquí! ¿Todo bien, Tic? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Oye, lo siento. Lleva tus dramas a otro lado. Lo siento. No, déjalo. No queremos tu dinero. No quieren tu dinero. ¿Qué es lo que quieres, Billy? Nunca he tenido planes, ¿sí? Mi esposa hacía los planes por mí. Y mi hija... Sí. Mi hija dice que no quiere verme. Y siento que rompí su corazón. Es una pequeña, es una niñita. Trata de protegerse. Ya perdió a su madre. Aunque te odie, deja que te odie. Tiene que experimentarlo para mejorarse. No se trata de lo que sientes. Es decir, debes dejar que viva su dolor. Sin creer que su dolor es tu dolor. Y aprenderás a superar las cosas de la vida. La vida, el boxeo, lo que sea. Thank you.
acá, Hopi. Entra. ¿Listo? Golpea. Golpea. Relájate. Golpea. Sí, con exactitud. Pau, 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 pau. Sin fuerza, sin fuerza. Golpea. Eso, es eso. Eso. Sí. Ella solía dormir con esto. ¿Puede dárselo? No deje de dárselo. Sí. Lo haré. Dígale que la amo. Empezamos mañana. ¿A entrenar? No, a hacer galletas. Voy al bar. No te quiero ver ahí. Entiendo. No iré. Brilla demasiado. Por cómo peleas, la ira es tu mejor arma. Pelear con ira te hace más rápido. El otro del cuadrilátero es tu enemigo. Pero si solo quieres matarlo, eso te expone. Te haces vulnerable. Debes protegerte. Que sus errores sean su destrucción. Ahora tienes dos armas. Pistola y granada. Con potencia. Sin precisión. Usa tu otro arsenal. Eso, tap. Este es el muro. Aquí está. Mi espalda contra el muro. Es parte del muro. Bloqueo mi barba. ¿Sí? Tú escúdate. Bloquea todo lo que venga de ahí. Estás aquí. Ve hacia adelante. Abajo. Deslízate. Abajo. Giras. Y este es el ángulo. ¿De acuerdo? Hazlo despacio. Toma tu tiempo. Hazlo. Mi esposa te hubiera querido. Te lo agradezco. Ahora hazlo, ¿sí? Eso es, eso. ¿Bien? 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 Bien, ya lo escucho. Desliza. Ya lo escucho. Paso. Paso. ¿A quién odian? Veamos a quién odian. ¡Pau! ¡Eso es! ¡Golpe! ¿A quién odian? 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 ¡Baja las manos! ¡Bájalas! Ahora no te preocupes por golpear. Solo contra el muro, ¿sí? Vas bien, vas muy bien. Eso. ¿Ves mi espalda? Hazlo. ¿Sientes la espalda contra el muro? Deslízate. Hazlo fallar. Hazlo fallar. Te voy a enseñar algo que nunca conociste. Se llama defensa. Ramón. Sí, señor. Ven acá. Me sé defender. Parar golpes con el rostro no es defensa. Pelea con él. Jefe. Sí. De acuerdo. Los guantes. Sí. Enseguida. ¿Peleo con él? Tranquilo. No te golpeará. ¿Él no me golpeará o yo no lo golpearé a él? Tú no darás golpes. Trabaja tu defensa. No lo golpeo. No lo tocarás con los guantes. Solo bloquea. ¡Hola, campeón! ¡Mueve los pies! ¡Mueve los pies! ¡Vamos, campeón! ¡Gira el cuerpo cuando bloquees! ¡Te estás cubriendo! ¡Pie pivote! ¡Pie pivote! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aléjate y mueve la cabeza! ¡No te quedes frente a él! ¡Usa los pies! ¡Retírate de las cuerdas! ¡Vamos, campeón! ¡Muévete! Como un maldito mosquito.
Un mosquito superior, imbécil. Escuché. 50 por maldecir. ¿Qué tal? Hola. Hola, Talia. Ayúdame. ¿Qué les pasó a tus anteojos, amor? No me gustan. Pregúntame. Es que necesito practicar. Desmantelar. Desmantelar. D-E-S-M-A-N-T-E-L-A-R. Eres muy lista. Desesperanza. Desesperanza. D-E-S-E-S-P-E-R-A-N-Z-A. Es todo. Aunque he visto progresos, por desgracia, la custodia permanecerá con servicios familiares hasta futuras evaluaciones. La corte ordena que su programa de control de ira continúe otros 30 días y las visitas continuarán supervisándose. ¿Otros 30 días? Sí, señor Hope. Se puede ir. Es muy temprano. Solo un trago. ¿Qué estabas haciendo en la corte? Fui a pagar infracciones. Tú no tienes auto. De transeúnte. ¿Y tu ojo cómo va? Bien. ¿Cómo va el tuyo? Te pasas de listo. No, en serio. ¿Qué tiene tu ojo? ¿Qué es eso? Un demonio de ojos azules me lo arruinó. Lo que veo de ti a veces es que un ojo está nublado y el otro está soleado. Nublado, soleado. Nublado, soleado. Cierras un ojo nublado, cierras el otro soleado. Peleaba con Buster Quigley. Buster Quigley no era nadie. Estábamos a media pelea. Estaba acabándolo. Lo noqueé y cayó. De repente me golpeó. ¡Pam! Un derechazo. Me caí y mi vista se oscureció. El doctor dijo que ya no podía pelear. Qué mal. Qué dura fue la juez. Lamento lo de tu hija. Ya no quiere verme, así que... No renuncies a tu hija. Oye, ¿esa historia es real o...? No es mi ojo. ¿No? Salubridad me lo puso de otro color. Es mucho papeleo hacer que... lo cambien. Me gusta más la historia del demonio. También a mí. ¿Qué? Dámela. No tardo, Hopi. Ahora vuelvo. ¿Qué? Lou está trabajando con Kid La Sierra Brady. Peso crucero, ganador de los guantes de oro. Sí, 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 lo conozco. Son del gimnasio Freddy's y tendrán un evento de caridad para los veteranos. Quieren saber si pelearías 8 rounds con Brady por la causa. Creemos que tú atraerías mucha gente y entraría mucho dinero. Esta es tu oportunidad, Billy. No necesitas licencias y peleas por caridad. Gusto en verte, Tick. Avísame. Sí. Un placer, Billy. Adiós. ¿Tú qué crees? Hay una condición. Harás lo que practicamos. Solo eso. Suena bien que te busque, ¿no? ¿Sabes algo? Me preocupa, Hopi. ¿De qué hablas? Trae la misma ropa desde hace 2 días.
Dijo algo de una pelea entre sus padres anoche y que su papá se drogó cuando su mamá se fue. Y... ¿Se fue? Sí. Su mamá tiene problemas. Averigua si tiene dónde quedarse. Si no, tenemos que buscar un lugar donde meterlo, ¿sí? Bien. Kodok. ¿Es una palabra? Creo que en algún lado oí que la decían. Kodok. Kodok es como un país o algo así. Podemos irnos de aquí. Mi amor, la... La juez... dijo que va a ser otro mes. Pelearé de nuevo. ¿Qué? Pelearé en un evento de caridad. No es real, no es una pelea profesional, solo es exhibición. Pero... volveré a pelear. ¿Puedo ir? A tu mamá no le gustaba que vieras las peleas. Alguien tiene que estar ahí. Sí, amor, yo voy a estar bien. Pero quiero ir. No, no creo que pueda conseguirlo. Entonces no lo hagas. Papá, diles que no puedes. Leila, tengo que hacerlo. No, no lo hagas. Yo debo estar contigo. Amor, estoy tratando de sacarte. Sí. ¿Cuándo? Leila. ¿Cuándo? Leila, estoy tratando. ¿Cuándo? ¡Tú! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Por qué no puedes sacarme de este lugar? Leila, ¿por qué? Lo intento. Lo estoy intentando. ¡No es cierto! Amor, créeme. No creo. Confía en mí, Leila. Por favor, amor. Siempre estás haciendo promesas y no las cumples. Eso no es cierto. Vamos, Leila. Mejor te hubieran matado a ti. A ti. Tranquila. No, mamá. A ti. Vamos. Vamos. Ven conmigo. Mejor a ti. Te odio. Fundación de Veteranos Heridos de Norteamérica. Evento de boxeo de caridad. Eso es Billy. ¡Billy!
Solo díganle que lo llamé y que... Díganle que estoy bien, que papá ganó. Sí, gracias, sí. Sí, gracias. Estupenda. Buena pelea, Billy. Estupenda pelea. Luces como un boxeador nuevo. Sí, gracias. ¿Puedo hablarte? ¿De qué quieres hablar? Vine a verte, Billy. Deberías ver a Brady. Sabes que me gusta, lo seguro. Felicidades por la pelea del título. Hoy que Miguel la tuvo fácil con Turi. ¿Quieres pelear por ese título? Basta de estupideces. ¿Quieres? Necesitabas tiempo. Ahora regresa a la cima. ¿De qué hablas? Tengo amigos en la comisión que me deben favores. Creo poder lograr una revisión. Recuperar tu licencia. Los cambios que has tenido en estos meses hablan por sí mismos. ¿Cuál es el plan? Las Vegas. 6 semanas. Es algo grande. Hola, Tic. Jordan. Buen trabajo con tu peleador. Entrena duro. Pondré esto en la camioneta. Sí, gracias, John. De nada. Es una gran oportunidad. Estaré en contacto. ¿De qué habla? Del título en Las Vegas. 6 semanas. ¿En serio? 6 semanas. ¿Sabes de qué se trata? Sí. La venderá como la venganza por el homicidio de tu esposa. Sí, se tratará de Mo. No vas a hacerlo. Sí. Tengo que ganar dinero, Tic. No quiero perder a mi hija. Ese hombre te pisoteó cuando estabas en el suelo. Arregla peleas. Es mentiroso. Sí, no estoy hablando de él. Estoy hablando de ti. No puedo hacerlo sin ti. No puedo hacerlo. ¿Por qué? No entreno profesionales. Si alguien llegara y le ofreciera a un chico una oportunidad, ¿no se la darías? Solo necesito 6 semanas. Solo 6 semanas. Haré mi mayor esfuerzo. Te lo daré todo. Es por mi familia. No quiero perder a mi hija. Dick. No tengo nada que decir. Hey. ¿Quién gana? ¿Sabes que Hoppy murió? ¿Qué? Por proteger a su mamá, su papá le disparó. Murió. Se supone que debo poder protegerlos. Estos chicos vienen aquí y yo les digo una serie de estupideces, de mentiras. Todo saldrá bien. Puedes controlar tu destino. Puedes controlar esto, puedes controlar aquello. No controlan nada. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué clase?
porquería es esto? Dios debe tener algún plan para enseñarme alguna lección, pero no sé cuál es. ¿Sabes qué me dijo Hoppy? Que aplasto los sueños. Siento que es como esos juegos que los chicos juegan. Soy un aplastador de sueños. Esas son solo locuras, ¿no? Tal vez deba aprender a no ser un aplastador de sueños. ¿Me entiendes? ¿A qué viene eso? ¿Crees poder hacerlo? ¿Vencerlo? No. No puedo hacerlo. No sin ti. Prométeme algo. Pase lo que pase, seguirás cuidándote. Y cuidando a tu hija. Señor Ho, después de revisar su expediente, incluyendo la valoración de la encargada del caso, anularé las restricciones de visita y se reunirá con su hija la semana entrante. Su abogado recibirá la notificación por correo. Buen trabajo, señor Ho. Gracias. ¿Zapatos nuevos? No, ya los tenía. ¿Segura? Sí. Amor, no recuerdo esos zapatos, no los recuerdo. No tengo mucha comida aquí, pero te puedo hacer huevos. ¿Por qué no comes? ¿Qué sucede, bebé? ¿Por qué no comes? ¿Crees que soy un bebé? Claro que no, amor. ¿Y por qué no me dejabas venir? Ya te lo dije, eso no dependía de mí. Depende de ti ahora. Cuando tu mamá estaba... estaba con nosotros. Ella era la que tomaba las decisiones por ti, por mí, y... yo ahora no sé tomarlas. Me cuesta trabajo. Lo sé. ¿Qué sabes? Mamá decía que debíamos cuidar de ti. No, amor, así no es como funciona. Yo soy el que debe cuidar de ti. Pero la verdad estoy pendiendo de un hilo. ¿Segura que no quieres comer nada? ¿No se te antoja? No, papá. ¿Puedo ir a verla? Maureen Mary Hope, madre querida. Te extraño mucho, mamá. Oye, con el que voy a pelear es el del hotel en el que mamá murió. ¿Sí? Van a decir muchas tonterías. ¿Entiendes? Debo estar ahí. Vas a asustarte.
Mamá se asustaba. Todo el tiempo. Bueno. Estaré en el vestidor. Pero debo estar ahí. Si eso quieres, amor. Se mueve con la mano. Avanzan al mismo tiempo. Cambias y la mano derecha dirige un gancho. Tiempo. Quiero ver que gires. Sí, señor. Quiero que pivotes. Eso es. Rap is my shift, but it's like my shield. At the same time, I wield them a knife as will. Sometimes I feel just like we real from Cypress Hill. How I could just kill a Cypress, a virus kill. I'm running like life is still in a field climb. Ready to face any challenge, waiting, can taste it. It's salivation, I'm waging retaliation. Look what I've been built. Reputation is validation. The only thing I'm capable of making is amazing. Only thing you're capable of making is a false statement, an accusation. I'm legendary status. In fact, that is the only brag you'll ever be able to say. Your legend is making an allegation. I write with the metal, same hand I hold a mic with. As I fight to the death, to my last breath, man, it's the proof to the best man is failing. All cause be the only one left standing in the end. But I ain't gonna be the only one with the advantage of knowing what it's like to be southpaw. You can bet your ass you'll be left-handed, cause I am. Somos Jim Lampley y el rey de kilo por kilo de los 90, Roy Jones, aquí en el Caesars Palace de Las Vegas, cubriendo en vivo la pelea del título ligero semicompleto entre el actual campeón Miguel Escobar y el ex campeón Billy Ho, Roy. En el mundo del boxeo hay esperanza. No puedes evitar decir que esta noche podría producirse una gran historia de redención con Billy Hope, que ha pasado por tanto. Pero dime, ¿qué posibilidad hay de que Hope pueda llegar a ganar contra un joven campeón tan hábil y tan capaz? Las cartas están contra Hope. Por su edad, ha estado fuera de acción y este peleador es tal vez el mejor contrincante al que podría enfrentarse Hope. Música de fondo. Flanqueado por su nuevo entrenador, Kick Wills. Se dice que la venganza inspira a Hope esta noche. En el fondo cree que está vengando la muerte de su esposa durante un extraño incidente en el que Escobar estuvo involucrado. Un incidente del que nunca se encontró el culpable. ¿Por qué la decisión de entrar sin música, Roy? Cuando hay una multitud de esta magnitud y tanta energía en el edificio, no necesitas música. Billy Hope, durante las semanas de entrenamiento, solo dijo: es un negocio. No se trata de nada más, se trata solo de una pelea. ¡Es él! Escobar, el rey de reyes, the king of kings. Ahí viene Miguel Escobar. Escobar es un producto de Colombia. En el pasado, Roy Jones, cuando se hablaba de boxeadores de Colombia, casi siempre eran solo buenos golpeadores. Esta historia es diferente.
Sí, es una historia muy diferente. No siempre se habla de boxeadores colombianos con el paquete completo. La mayoría viene con un increíble poder de golpeo, pero sin habilidades. Esta noche tenemos un chico que tiene tanto ofensiva como habilidad y gran fuerza. Recientemente Sergio Martínez estuvo cerca de vencerlo, pero este chico es un super boxeador de gran velocidad y gran fuerza. Es algo especial, Jim. ¡Hola, campeón! El promotor de Escobar es Jordan Mains, el hombre que estructuró la carrera de Billy Hope. Esta es tu pelea. Solo me di 6 semanas. John. Sí. Quítamela. No tienes que ver si no quieres. ¿Estás bien? Y como si fuera poco la decepción de Jordan Mains, el ex entrenador de Hope, Ellie Frost, entrenó a Escobar para esta noche. Bien, caballeros. Ya recibieron instrucciones en el vestidor. Muy bien. Quiero una pelea limpia. Obedezcan mis órdenes y, sobre todo, protéjanse en todo momento. Adelante. Tommy Wicks quiere una buena pelea limpia. Muchos observadores creen que será lo último que vamos a ver aquí, debido a la ola de emociones que hay en ambas esquinas. Se escucha la campana del primer round. ¡Cúbrete! La lógica nos dice que en esta pelea, Escobar es un boxeador superior. Billy Hope, un bravucón fuerte. ¡Tienes que hacerlo fallar! Empezando. Escobar se adelanta, Hope retrocede. ¡Dale al cuerpo, fuerte! ¡Aplica presión, aplícasela ya! Escobar alardeando, mírenlo. Quiere robarle la confianza a Billy. Por favor, Billy, golpea. Escobar, con fuerza, salta sobre sus pies. Parece que Escobar tiene todo lo que quiere. Puede golpearlo con la derecha, darle un gancho izquierdo. Eso es, dale. Así se hace. Eso, Billy. Billy Hope ya tiene una marca sobre el ojo izquierdo. ¡Lo está sujetando! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Escobar lo golpea y Tommy Wicks se dirige a la esquina. ¿Viste eso? ¡No lo viste! Permítame, revisaré. Parece que Escobar lo hizo sangrar en el primer round. Hope hizo un esfuerzo para cobrarle a Escobar en el primer round, pero lo que no pudo fue hacerlo fallar. El maldito es rápido. No importa, no importa, tú eres más. No te preocupes. Haz lo que trabajamos. Hazlo fallar, hazlo pagar. ¿Sí? Los fans se han dado cuenta de las dificultades que Hope ha tenido. La pérdida de todo lo que era valioso para él, incluyendo la pérdida de tiempo y su hambre de pelea. Empieza el segundo round y es Hope el agresivo al empezar. Ahora Escobar contrarresta. ¡La defensa, Billy! Billy está haciendo lo contrario de lo que debe hacer un boxeador. Tú debes de golpear, no ser golpeado. Billy no golpea y está recibiendo una buena golpiza. ¡Mueve la mano, Billy! ¡Muévela! Hemos visto que los golpes de Escobar son demasiado rápidos para Hope. Escobar trabaja arriba y abajo. ¡Vamos, Billy! Seguido de fuertes golpes. Fuertes golpes arriba. Buen intercambio antes de que Tony lo separara. ¡Vamos, Billy! ¡Tú puedes! Vigila a tu derecha. Mantén el paso. Con velocidad engañándolo. Los primeros 2 rounds parece que fueron de Escobar. Veamos si puede Hope mejorar su nivel de energía y dar más pelea. ¡Mueve la cabeza! Ya es hora de que Hope mueva el cuerpo y le dé un giro a las cosas. 3 ganchos izquierdos a las costillas. Escobar contesta con un derechazo y cae Hope. Primera caída de la pelea. 3, 4. ¡Levántate! 5, 6. ¡Que te levantes! 7. Vaya que está sangrando su ojo izquierdo. ¡Arriba, Billy! ¡Arriba! ¿Estás bien? Justo aquí, a tu esquina. No, no, no. Su ojo está herido. ¿Qué esperan? ¿Atienden?
Y parece que la pelea se le está escapando a Billy Ho. Debes mantener la presión, Miguel. El ojo no es nada, yo me encargo. El ojo izquierdo se le ve muy si mal. Si hubiera problema, detendrían la pelea. No hay ningún problema, Leila. ¿Cómo se ve, Doc? ¡Puedo ver! ¡Sí, está bien, está bien! ¡Sí, está bien! Los fans de Hope dirían que no es Billy si no estuviera sangrando. Enséñale. Es hora de que aprenda. Debes enseñarle. Están de nuevo en el centro. Hope golpea con fuerza. ¡Billy, enséñale! Hope trata de cubrir el ojo herido con el hombro izquierdo. Y Dick debe ser como el Freddy Roach de Miguel Cotto porque ha hecho un buen trabajo con su defensa. Pareciera que Billy Hope no se hubiera presentado hasta que empezó a sangrar del ojo izquierdo. Ahora Billy se está luciendo. No había visto a Billy Hope bloquear un golpe. ¡Esto es increíble! ¡Míralo! ¡Eso! ¡Qué buena combinación de tres golpes a la altura del hombro de Billy Hope! Este ha sido el mejor round de Hope. ¡Eso es! ¡Eso es! Parece que se están diciendo frases y no son lindas. Billy, sigue cubriéndote. ¡Protégete! Nos está cambiando el estilo. Ahora está moviendo el hombro. No puedo golpear al maldito. No es nada. ¡Estoy viendo! ¿Puedes seguir? Adelante. Estoy bien. ¿Sabes qué eres? ¡Un campeón! ¡Tú puedes! ¡Es todo tuyo! ¡Tú eres el campeón! ¡Vamos! Estamos a media pelea en Las Vegas. Hope está sangrando del ojo izquierdo. Escobar sangra del ojo derecho. Hope se torna cada vez más ofensivo y ahora responde con un gran derechazo. Es nuestro. Están haciendo lo posible por controlar el sangrado del ojo de Escobar. Y lo mismo para que resista la pelea el ojo izquierdo de Billy Hope. ¡Derechazo en el ojo! ¡Retírate de las cuerdas! Hope está atrapado. Bloqueó algunos golpes, pero fue otra gran ronda para Miguel cuerdas. Escobar. Ambos se han lastimado en este round. Los primeros rounds parecieron ser de Miguel Escobar. Los de en medio, definitivamente de Billy Ho. Y ahora al acercarse el 11 y 12, la pelea está pareja. En la mesa, para el boxeador que más la desee. Sacúdete, Billy. Estoy muy cansado. Él también lo está. Dos más, Billy. Solo hazlo igual. Es duro ese maldito. Tienes que darle pivotea. Debes concentrarte. Concéntrate, ¿me oyes? Tienes que estar concentrado en la pelea. Debes golpearlo. Tú eras su entrenador. ¿Por qué no me dices cómo vencer al maldito? No estás cansado. Eres fuerte. Este es tu momento, Billy. Y faltando solo dos rounds, vamos a ver cuál de los dos impone su voluntad en los rounds del campeonato. Ambos sangran profusamente de un ojo. Esto se ha convertido en una guerra. Así es, Jim. Hay cortadas en todas partes, sangre en todas partes. No hay contención de ningún tipo. En el interior hay un sentimiento de odio, ira, venganza. Que puede o no ser liberado en el violento combate en el que están inmersos ahora. ¡Eso es! ¡Hazlo como te dije! En este punto es una guerra de desgaste hasta el final. Tu esposa no puede salvarte ahora, maldito. ¡No puede salvarte! ¿Qué haces? ¡Sujétate al plan! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo sujétate al plan! Tony Wick está atrapado entre dos monstruos incontrolables. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le hizo a mi papá? ¿Qué fue lo que al le pasó? Al final podido separarlo. ¿Qué le pasa? Tranquilo, Billy. Mantén la calma. No escuches lo que te diga. ¿Qué pasa, hijo?
¿Qué te pasa? Debes calmarte. Debes calmarte. La gente lo está disfrutando. Este es el tuyo. Es tuyo. Este es tu round. Es tuyo, Billy. Cálmate. Tu hija está viéndote. Tu esposa está viéndote. Yo estoy viéndote. Tu hija está viéndote. No dejes que te controle. ¡Que no te controle! Esto es excepcional para mí. Es parte de una carrera que resurge, ya que Hope trata de superar circunstancias que truncaron su carrera, incluyendo la inesperada muerte de su esposa Maureen. ¡Sácalo de tu cabeza! ¡Sácalo de tu cabeza! ¡Es tu oportunidad! ¡Dale un gancho izquierdo! ¡Un gancho izquierdo! ¡Sube a patearle el trasero a ese desgraciado! ¿Me entiendes? ¡Demuéstrale! ¡Demuéstrale que eres Billy el Grande! ¡Quiero ver a Billy el Grande! ¿Me oíste? ¡Quiero ver a Billy el Grande! ¡Sube! ¡Y patealo! El último round. Esta noche, muchas expectativas han cambiado debido al estilo de la pelea, a la competitividad de la pelea y ahora las circunstancias inesperadas al entrar al 12º round de una pelea que ningún experto del cuadrilátero hubiera soñado que podía llegar al final. ¡Espera, Billy! No sé quién va ganando esta pelea. Escobar ha probado dos fuertes golpes y ahora no responde cuando Hope lo ataca. Escobar tiene problemas, tiene serios problemas. Ahora Escobar regresa con su propia combinación. ¡Protégete! Se turnan y se cubren con un cambio de combinaciones. Es un momento de intercambio de golpes entre peleadores. Tremendo gancho de Hope y cae Billy. ¿No viste eso? ¡Por favor! Tony Wicks va a declararlo golpe bajo. ¡Está lastimándolo! ¡Está lastimándolo! ¡Mira! ¡Ese fue un golpe bajo! ¡Vamos, Billy! ¡Levanta tu pecho! Un punto menos, golpe bajo. Un punto, golpe bajo. No hay conteo. Y Escobar pierde un punto por el golpe bajo. Dime cuando estés listo. Estoy bien. Muy bien. Adelante. Continúen. ¡A pelear! Esto podría ser crítico si hubiera un marcador parejo. ¡Bien! En este momento. ¡Es tuyo, Billy! Estamos a un minuto de dejar esto en manos de los tres jueces. ¡Es la recta final! ¡Lúcete! Hope necesita un último buen golpe para obtener el triunfo. Escobar regresa con una fuerte mano derecha. Estamos cerca del último minuto de lo que se ha convertido en una pelea espectacular. Round de dos partes, el que lo hizo subir. Ya sea que gane o no, será una tremenda satisfacción el haber noqueado a Miguel Escobar, amigos. Ahora vamos con Jimmy Lennon Jr. a ver quién es el ganador. Damas y caballeros, después de 12 rounds de acción, tenemos una decisión dividida. El juez del cuadrilátero, Casey Bourne, califica la pelea 115 a 113 para Miguel Escobar. No. El juez Raúl Fromm tiene 115 a 114 para Billy Hope. ¡Billy Hope ganó! Y el juez Ricky Quiles califica con 116 a 112 en favor del ganador
y el nuevo campeón del mundo de peso crucero de la CMB. Hope ha vuelto. Está de nuevo en la cima. Billy Hope volvió a ganar el campeonato de peso crucero. Sí, Jim. Hope ha vuelto. Aquí en Las Vegas. Esto no puede ser. ¡Qué increíble momento de redención! Para Billy Hope. Mi amor. Maureen, estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Billy. Oye, Dick, ven acá. ¿Qué? Es tuyo. Es para ti. No, es tuyo. No, es muy pesado. No, tú lo ganaste. Es muy pesado. Acéptalo. Acéptalo. Buen trabajo. De todos. Sí, gracias. Tienes que colgarlo en el gimnasio. Esperarlo, chicos. Sí. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! Oh. Oye, Tig. ¡Qué buen trabajo! Oye, ¿estás bien? Sí. Me asusté por ti. Estaba asustada. Ay, ¡qué valiente! Cuídense mucho. Te amo, papá. Yo te amo. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Vamos a casa, ¿sí? Vamos a casa, sí. Vamos a casa. Vámonos a casa. Estaba muy preocupado. Vámonos. What you know you claimed, all you could hold. Until death did you part from the mess you made. I bet you never used to cry of you. Drumming. In the trumpet, someone's trying to summon someone. I know something's coming, but I'm running from it. To be standing at the summit and plummet. How come it wasn't what I thought it was? Was it too good to be true? Have nothing, get it all, but too much of it. Then lose it again. Did I swallow hallucinogens? Cause if not, where the hell did it go? Cause here I sit in Lucifer's den by the touch of it. Just choosing to sin, even if it means I'm selling my soul. Just to be the undisputed again. Do whatever I gotta do just to win. Cause I got this motherfucking cloud over my head. Crown around it. Thorns on it. Cracks in it. Bunch of morons think. They got feedback, did you have out that I'm somehow now back to the underdog? But no matter how loud that I park, the sport is something I never bow out at. I complain about the game, I shout and I pout, it's a love hate. But I found out that I can move a mountain of doubt, even when you bitches are counting me out. And I appear to be down for the count. Only time I ever been out and about is driving around town with my fucking whereabouts in a doubt. Cause I've been lost trying to figure what I did to get here, but I'm not a quitter. Gotta get up, give it all, I gotta give up. Spit on shit, I'm stepped on, I kept going, I'm trying to be headstrong, but it feels like I slept on my neck wrong. Cause you're moving on to the next, but is the respect gone? Cause someone told me that things never
Don't give me that sob story, lie. I don't preach to the choir. You ain't never even had a reason to fire. Tick, tick. Nobody ever handed me shit in life, not even a flyer. Wouldn't even take shit into consideration. Obliterate anyone in the way. I think I see why a lot of rappers get on these features and try to show out on a track with me. But it actually has to be a fucking blowout to get me to retire. Tell these new artists that kings never die. I know shit has changed in this age. Fuck a Twitter page. Did it just say I've been a stage? Why am I online? It's driving me crazy. I'm riding shotgun trying to get a gauge. I'm on top, but I'm not gonna conform. But I stay passing this shit in opinion's way. I can hear him say if I stay passionate, maybe I can stay J. Miraculous. Come back as if I went away, but detractors just say so much. For the renegade, someone's gonna make me blow my composure. Here I go again to the stage and I feel like I'm in a cage. Like someone a champion of all. It's the one that I laugh at them, cause why can't we win them all? So fuck what these cynics say. Just it goes to show that when my back's against the wall and I'm under attack again, and I'll act as if I'm paused up with this pin of rage, cause all these plaques in my office on the floor stacked against the door. Are they just metaphors for the altar? We coming back again, cause all the accomplishments, accolades, awards and trophies just don't mean jack anymore. Cause I'm here today and go tomorrow, and I'm not gonna be here to stay. Even when I'm gone, when I close my eyes through the passage of time, I want it, I'm coming to get it. So you son of a bitches, don't duck, you're gonna get ridiculed. Critics will end up in critical, think your shit is dope, or you're gonna get it smoked. And I ain't stopping till I'm on top again, all alone and on a throne, like a token of respect or a homage poem or an ode. I've been old, tossed in the air by my own arm and launched so hard it broke my collarbone. And when it's my time to go, I'm still not leaving. Stopping no one, I don't know, but I've been told I'm still COVID, blocks a road, knock it over. Time to go for that pot of gold, cause they say kings never die, just die.